Quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, ¿qué podemos presentar al Señor? El 2 de mayo de 1962, Gladys Kidd colocó un anuncio dramático en el periódico The San Francisco Examiner. Textualmente decía, "No quiero que mi esposo muera en la cámara de gas por un crimen que no cometió. Por lo tanto, ofrezco mi servicio durante 10 años como cocinera, sirvienta o ama de llaves a cualquier abogado destacado que lo defienda y lo reivindique". Vincent Hallinan, uno de los mejores abogados de San Francisco, vio el anuncio, sintió lástima y se puso en contacto con la mujer. Se hizo cargo del caso y terminó liberando al hombre inocente de todos los cargos. Posteriormente, el abogado rechazó la oferta de la señora de 10 años de servicio, señalando que estaba satisfecho de haber salvado a un hombre inocente de la muerte. Una de las demostraciones más conmovedoras de la humanidad es el amor desinteresado. Las historias de seres humanos bondadosos que ayudan a otros sin ningún soborno o recompensa contrarrestan la crudeza de las noticias y dan esperanzas de que todavía hay algo bueno en este mundo. Sin embargo, como cristianos, conocemos un tipo de amor más fuerte, un amor que ofrece al máximo sacrificio. La Iglesia Amada del Señor es llamada a vivir y mostrar una vida haciendo lo que es correcto, demostrar compasión y de tener humildad. Después de haber reflexionado sobre las 7 cosas que aborrece Jehová, debemos preguntarnos qué es lo que espera el Señor de nosotros. Necesitamos tener en claro lo que Él nos pide. Conocemos las historias a lo largo del Antiguo Testamento y concentradas en la ley de Moisés, en el libro de Levíticos, donde las formas de agradar a Dios, pedir una expiación de pecado y demostrar un arrepentimiento estuvo marcada por sacrificios como por ejemplo el holocausto, las ofrendas de paz, las ofrendas expiatorias, las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la culpa, etc. Esta es la descripción más larga y detallada de los sacrificios en la Biblia. Ofrece información detallada sobre el sistema de sacrificios y cultos del antiguo Israel. Es interesante notar que en estas leyes se establece una disposición para la gente pobre, aquellos que no podían ofrecer el animal de sacrificio requerido. En las leyes sobre la ofrenda por el pecado, por ejemplo, aquellos que no podían pagar una oveja o una cabra, el animal de sacrificio que era especificado, podían traer tórtolas o pichones de palomas. Y aquellos que no podían pagar ni siquiera tórtolas o pichones de palomas, podían traer una medida de harina en su lugar. Esta era la forma de agradar a Dios por la cual se regió el pueblo de Israel. En tiempo del profeta Miqueas, el Señor declara lo siguiente y que aplica para nuestros días también. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto.
que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Miqueas capítulo 6, versos del 6 al 8. Miqueas fue un contemporáneo del profeta Isaías, y ambos ministraron en el reino del sur, o sea, el reino de Judá. Desarrolló su trabajo de profeta entre los años 737 al 696 antes de Cristo. El nombre Miqueas significa ¿quién como Jehová? El pasaje nos dice que el Señor lo que nos pide son tres cosas muy importantes. Muy aparte de aceptar la sangre de Cristo, por supuesto, que es el primero y el único paso para obtener la salvación de nuestra alma. Primero, que hagamos lo correcto. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que debemos ser justos, honestos y sinceros en todos nuestros tratos con otras personas, cristianas o no cristianas. La justicia cubre y trasciende una serie de preceptos negativos como la opresión, suprimir la verdad, la falsedad y la corrupción. Requiere de un sentido de responsabilidad hacia los miembros más débiles de la sociedad, como son los niños, las viudas y los ancianos. La audiencia de Miqueas habría entendido actuar con justicia o hacer lo correcto como vivir un sentido del bien y del mal. En particular, en el pueblo de Israel, los tribunales judiciales tenían la responsabilidad de brindar equidad y proteger a los inocentes. En nuestro tiempo, en nuestro caso, cada día se nos presentarán oportunidades que nos tentarán a comprometer ese principio de Dios en nosotros. Pero debemos siempre tomar las decisiones basadas en lo que es correcto y no en lo que es fácil. El libro de los Salmos nos dice que Dios espera de nosotros lo siguiente: pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Salmos capítulo 5, verso 16. Segundo, que amemos la compasión. Tanto la justicia como la compasión y la misericordia son fundamentos esenciales del carácter de Dios. Amar la compasión contiene la palabra hebrea hesed, que significa un amor leal o una bondad amorosa. Esto tiene que ver con la relación hacia los demás, con un pacto de amor que se demuestra en el amor al prójimo. Significa una fidelidad a Dios y al prójimo. Es llegar a los necesitados y mostrarles amor y cuidado. Él nos pide mostrar compasión genuina y misericordia hacia los necesitados, tener un deseo genuino de hacer el bien a los demás. Con respecto a la compasión, Pablo escribió lo siguiente: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Colosenses capítulo 3, versículos 13 al 14. Mostrar compasión por el pobre, por el necesitado, es irradiar el amor de Dios reflejado en nuestra vida. Tercero, que camines humildemente con tu Dios. Caminar humildemente es una descripción de la actitud que debemos tener hacia Dios. Como cristianos, debemos depender de Él en lugar de depender de nuestras propias habilidades, que por lo general siempre nos fallan. Por supuesto, debemos entender que esa relación de hacer lo correcto con los semejantes, hombres y mujeres, ancianos y niños, ese deseo de vivir y actuar con justicia y ser compasivos serán bastante imposibles si nuestra relación con Dios no está resuelta. Dios es nuestro Creador. Él conoce la mejor forma cómo debemos de conducirnos. Si queremos sacar lo mejor de esta vida, debemos seguir sus instrucciones,
caminar humildes diariamente ante Él con temor y reverencia por su voluntad. Necesitamos caminar en constante oración y vigilancia de cada paso que damos. Versos bíblicos sobre la humildad hay muchísimos en las Sagradas Escrituras, pero en particular me gusta este en el Antiguo Testamento que nos dice así: Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Como podemos ver, este es un manual de conducta que Dios quiere que tengamos presente en nuestra vida. Prácticamente estamos viendo resumidos los dos mandamientos más grandes dado por el Señor Jesucristo cuando nos dice que la ley se resume en dos mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios tiene un plan para nosotros. Él ya nos ha dejado claro que desea que sepamos vivir y sembrar semillas de bondad. Él desea y espera que seamos amables en nuestra vida diaria. El plan de Dios es bastante simple. Él desea que amemos a los demás y que guardemos sus mandamientos. Tendemos muchas veces a tomarnos a nosotros mismos demasiado en serio y a tomar a la ligera las cosas eternas y los planes eternos de Dios. En diciembre de 2013, se llevó a cabo un funeral militar muy inusual en el estado de California. El sargento de primera clase Joseph Gant, quien luchó tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Guerra de Corea, fue enterrado. Había sido capturado en Corea en 1950 y murió el año siguiente, pero su cuerpo no fue devuelto durante muchos años. Su muerte nunca fue confirmada por los norcoreanos. Su esposa Clara esperó durante décadas a que su esposo regresara. Asistía regularmente a reuniones con funcionarios gubernamentales en busca de información sobre lo que había sucedido. Clara incluso compró una casa y la hizo arreglar profesionalmente para que todo lo que Joseph tuviera que hacer cuando regresara a casa fuera ir de pesca. Tenía 94 años cuando sus restos finalmente fueron llevados a casa para un funeral militar con todos los honores. No era el regreso a casa con el que ella había soñado, pero finalmente conoció el destino de su esposo. Clara le dijo a un periodista que la entrevistó: Él me dijo que si le pasaba algo, quería que yo me volviera a casar. Y yo le dije, no, aquí estoy siendo su esposa. Y voy a seguir siendo su esposa hasta el día en que el Señor me llame a su presencia. Mi querido amigo y hermano, esa es la clase de convicción que necesitamos tener tú y yo. Ser fieles a Dios hasta el día que Él nos llame a su presencia. El día en que dejemos de existir o hasta el día en que Jesús regrese a esta tierra. Hacer lo correcto, amar con compasión a los demás y caminar en humildad con Dios en esta vida son lo que Dios quiere de nosotros. La necesidad de sacrificio de becerros, ovejas o palomas fue consumada y cumplida con la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Después de recibir a Cristo como nuestro Salvador, necesitamos vivir la muestra de su bondad en nosotros a través de amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Nuestro bendito y misericordioso Dios, tú enviaste a la oveja que fue perfecta y sin mancha a morir por nuestros pecados, a Jesucristo tu Hijo. Hoy, este día,
Queremos agradecerte por esa gran muestra de bondad y misericordia, y te pedimos que nos ayudes a entender el pasaje de la reflexión de este día. Que tú lo que nos pides es que vivamos la muestra de nuestro amor por ti, caminando en humildad, mostrando nuestro amor por el prójimo y por el necesitado, poniendo en obra la compasión misma que tú nos has mostrado. Señor, ayúdanos a vivir de esa forma. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.